Un panorama complicado es al que se enfrenta el nuevo ministro de Hacienda. Y es que el país en los próximos 5 años debe financiar una deuda de 2.400 millones de dólares. Lo más próximo son 800 millones en 2019. La única forma de hacerlo es obteniendo respaldo en la Asamblea Legislativa, porque se requieren 56 votos de los diputados. Pero en un año preelectoral, el tema podría entramparse. Es importante para el país contar con los recursos y la estabilidad a nivel internacional que nos pueda brindar la negociación política por los 2.400 millones. Sin embargo, el Partido Arena